se presentó en el Museo de la Ciudad la adaptación de una de las obras más emblemáticas del autor irlandés. Esta es Salomé. El montaje corrió a cargo de la compañía Alter Teatro UG de la Universidad de Guanajuato. La dirección estuvo bajo la batuta de Javier Ángel Martí y los papeles principales fueron representados por Javier Malagón como Herodes y Ana Paula Trujillo como Salomé. La cita fue a las 8 de la noche el día 9 de mayo en el Museo de la Ciudad. Los espectadores se encontraban esperando la entrada para ver la obra de uno de los grandes escritores de la literatura universal, como lo es Oscar Wilde. La vigencia con que su pluma dibuja una radiografía del ser humano es inmensa, aún en nuestros días. Esta vez nos tocó dialogar con el escritor a través de la ranura de una de sus tragedias. Esta dura expresión literaria, que cuenta con una larga tradición de autores, desde Sófocles, Esquilo, Eurípides, y al dar un brinco de tiempo, nos encontramos con gigantes tales como Shakespeare o Marlowe. La obra de Wilde no es ajena a la tradición literaria, sin embargo, versa de manera muy fuerte con el rompimiento estético y social de una época como lo es la victoriana. En la obra se refleja el decadentismo de la época a través de personajes que son simbolizaciones, signos de las pasiones humanas, de los temores más hondos y de las perversidades más transgresoras. El público comenzó a entrar al teatro. Entrar era aceptar el pacto ficcional que se iba a gestar frente a su pensamiento. Los asientos se fueron llenando y lentamente pasaron a ser parte de la obra misma. Sin espectador, el momento efímero del teatro queda solamente flotando en el escenario. La segunda llamada se hizo y las luces comenzaron a disminuir. Una luna se dibujaba al fondo del escenario. Tercera llamada y oscuridad. Comienza el discurso de Wilde, tomando por los hombros al siglo XXI. Salomé es una historia inspirada en otra historia, en una historia bíblica, en la historia de la muerte de San Juan Bautista, el profeta que bautizó a Jesús y que luego fue encarcelado por el tetrarca Herodes y asesinado a petición de la princesa Salomé. Herodias, madre de Salomé y esposa del tetrarca, es también ex esposa del hermano del tetrarca, Herodes. El tetrarca es un hombre viejo y ebrio con un deseo desbordante hacia Salomé, que siente un deseo inclinado hacia San Juan Bautista, pero este siente un único deseo y es hacia Dios. El conflicto que da una dirección narrativa está visible a través de esta sucesión de deseos. Wilde toma la sustancia del relato bíblico y lo cuenta a través de su mirada lírica tan particular. Para Wilde, Salomé representa el deseo, el amor o también la liberación de las tradiciones morales que oprimen al hombre. La crítica del dramaturgo irlandés se manifestó a través del lenguaje corporal y en la pasión por su trabajo de los actores. En un montaje de aproximadamente una hora y media, los espectadores escuchan atentos los conflictos del tetrarca y su hijastra, su matrimonio incestuoso, el amor absurdo, la muerte, entre otros elementos que componen la tragedia. Las luces se encendieron. Con aplausos el público agradeció a los actores y ellos hicieron lo mismo. El teatro comenzó a vaciarse. Al término de la obra, hablamos con el director y abordó la génesis de por qué montar la obra de Oscar Wilde en estos días. También hablamos con el actor que encarnó al rey Herodes y platicó sobre la figura del actor. Querétaro escuchó en su única representación en la ciudad a la compañía Alter Teatro UG, que trajo esta obra, tal vez necesaria para pensarnos y pensar en los conflictos universales que comparte el hombre contemporáneo. Con imágenes y reportaje para Intersecciones, Rodrigo Espinosa.